Hasta ahora, en lo que podemos llamar tu vida, te has ganado la vida espiando a otros. La sociedad te considera un informante, una rata, un soplón. Yo te considero indigno del cuerpo que posees, de la vida que se te ha dado. Ahora, veremos si estás dispuesta a ver hacia adentro, en lugar de hacia afuera, para abandonar aquello en lo que más confías, para poder seguir con vida. El aparato que tienes en el cuello es una máscara de la muerte. La máscara tiene un temporizador. Si no encuentras la llave a tiempo, la máscara se cerrará. Piensa que es una atrapamoscas. Lo que estás viendo en este momento es tu propio cuerpo, hace menos de 2 horas. No te preocupes, estás dormido y no sientes nada. Tomando en cuenta que estás en gran desventaja, te voy a dar una pista de dónde está la llave. Así que escucha con atención. La pista es esta. Está en tus ojos. ¿Cuánta sangre derramarás para seguir con vida, vivir o morir? Toma tu decisión. ¿Quién rayos eres? ¿Quién eres?